Quería mucho a Chano, cómo no quererle, ¿verdad? Hombre, eso era un encanto, y de gracia, y de arte, ¿eh? Y de arte. Y ya era mayor, aquí a Logroño venía muchas veces y tenía muchos seguidores y mucha gente que le quería. Y había años en los que se acababan las entradas y tenía que repetir el mismo año. Entonces se hacían los miércoles flamencos para Chano Lobato. Y al día siguiente jueves. Y era muy bonito. Y era una maravilla. Porque la gente le adoraba. Porque conectaba esa forma que tiene él. Claro, hombre. Y un día, antes del concierto, yo me lo llevé al hotel caminando. Y estaba la gente comprando las entradas, ¿no? Y me dice, pero ¿cómo no voy a estar nervioso con toda la expectación que hay aquí, claro, con toda la gente? Y yo le digo, maestro, pero a estas alturas de su vida usted está nervioso de actuar. Más todavía. Bueno. Ese run lo tendrás tú ahora eso también. Siempre, siempre. Eso no se va. Y creo que va a más. Va a más. Cada año que pasa va a más. Y cuando se vaya son nervios malos. Malo, ¿no? Y además, no puedes vivir sin ese run. Está claro. Eso sale de dentro, no se puede evitar. Eso es una cosa. Por eso esto es tan difícil, tan bonito, ¿no? El contacto con la afición, con la gente que va a escucharte, ¿ese tu alimento espiritual para decir yo sigo siendo artista, yo soy artista por eso? Claro, eso es primordial, ¿no? Yo me alimento del público, claro. Si el público está así un poco, ¿no? Que yo me dé cuenta que no está disfrutando, pues para mí es lo peor que me puede pasar, ¿no? Lo más maravilloso del mundo es, para un artista, es conectar con el público y sentir ese calor, ¿no? Te viene de arriba, claro. ¿Y lo notas? Claro que lo noto. Se nota en el compás de los aplausos, aquí en La Rioja es un público diferente al de abajo, ¿no? Mm. Es como más frío, pero muy, muy, muy correcto, muy cortés, muy educado, ¿no? Ya muy buenos aficionados, ¿no? Pero quizá nos cuesta más el dar ese ole, ¿no? Que, sí, bueno, es normal, ¿no? Pero hay dos tipos de público. Un público que, como te diría, más caliente para el artista. Y a lo mejor hay artistas que a lo mejor prefieren un público no tan ruidoso y tan más callado, ¿no? Y después sentir una ovación grande, ¿no? Depende también del artista. El público es el que manda en todo. El público es el que dice si eres o no eres. Si no van a verte, pues tampoco, no vale. El público tiene que estar ahí en primer plano del artista. Si el público no te demanda, no te tiene cariño, no gustas al público, pues apaga y vámonos, ¿no? El público es el que manda siempre. ¿Alguna vez has sentido incomprensión con tu cante? ¿Alguna vez has... Sí, alguna vez, claro que sí. ¿Eso cómo es? Pues muy... es doloroso. Es doloroso y te sientes como frustrado, ¿no? Pero bueno, menos mal que se pasa rápido. Se pasa rápido. Se pasa rápido, pero en ese momento que a lo mejor tú sientes que estás cantando bien, ¿no? Y a lo mejor el público no te reacciona como tú esperas, pero no por falta de información o falta de sentimiento, ¿no? Porque hay públicos que son así, que no son, como tú has dicho antes, de decir ole, ¿no? Ole. Pero sí te escuchan y pero sí, sí he sentido alguna vez
eso, ¿no? Esa incomprensión, no siempre, no muchas veces, pero sí que alguna vez lo sentí. ¿Cómo crees que te ve el público como artista, como cantador? ¿Qué es lo que crees que buscan en tu Yo cante? la verdad me siento muy querido por el público. A todos los sitios que voy, pues noto, ¿no? Ese cariño. Y eso es lo más importante para seguir aprendiendo y seguir luchando en esto, ¿no? Y bueno, yo creo que el público pues cada vez me exige más, ¿no? Porque no es igual cuando tenía 18, 20 años que ahora, ¿no? Siento que me exigen más que antes, pero yo también estoy más cuajado que antes y tengo más conocimiento y la voz está más cuajada, entonces pues uno puede disfrutar cuando le sale a uno las cosas bien, claro. Esa exigencia del público que te conoce y ya te espera, ¿no? Me imagino que también para ti será fundamental para ir ahondando en tu cante, ¿no? En tus registros, en tu búsqueda, Exactamente. en tu personalidad. La personalidad se tiene, pero hay que ir fraguándola, hay que ir, ¿no? Cultivándola, diría yo, Sí, de claro. alguna Nadie manera. nace cantando con personalidad. Eso se hace aparte que lo lleves dentro, ¿no? Pero yo creo que una personalidad se crea a través de los años y a través de escuchar mucho y preocuparte mucho. Y esto tenerlo pues con Cuidado. personalidad, Hombre, la pues. voz, ¿no? El eco del metal de voz. ¿Tú sigues escuchando y sigues buscando? Claro que sí, siempre. No te aburres. No, no se puede uno aburrir. Es que leí una entrevista que te hicieron, creo que fue hace 2 años, muy cerquita de aquí, para Flamenco en Fire, de Pamplona, Sí. que decías tú en la entrevista que siempre, siempre, siempre hay que estar buscando cosas nuevas. Claro. En lo viejo. Siempre, claro, el flamenco, el cante nunca se acaba de aprender, ¿no? Siempre se está aprendiendo continuamente. Y tenga los años que tenga. El cante es tan grande y tan hermoso que siempre hay donde rebuscar. Y eso es lo que un artista no puede perder, ¿no? Esa inquietud y ese querer aprender y seguir sumando y seguir pues, evolucionando, ¿no? En tu cante. Antonio, ¿eso cómo lo haces tú? ¿Cómo Pues, buscas? ¿Qué es lo que escuchas para...? nada, pues, mayormente por los discos, ¿no? Los discos y hoy con internet y esas cosas, pues, lo tiene toda la mano, ¿no? Y hoy es muy fácil el que Buscar, quiera ¿no? aprender, no aprender, porque aprender a cantar no se aprende. Sí, No se aprende a cantar. no, el cante es nacido. Ignacio. El cante hay que nacer con él. Después, hay mucho que han nacido con el cante y después, pues, por lo que sea, no se han preocupado y se han quedado ahí en el camino. He nacido, pero tiene que haber un entorno, ¿no? Donde se mame, Sí, ¿no? pero tampoco tiene por qué, ¿no? Tampoco tiene por qué. El que nace con el cante, nace. No tiene por qué tampoco tener un entorno de que si tu padre es cantador, que si tu madre es bailadora. Yo creo que el que nace, nace. No tiene por qué venir de familias de artistas. O sea, que se nace cantador, pero no se puede hacer uno cantador. Es que muy bonito eso, ¿eh? Sí, Muy sí. curioso, porque, Se ¿no? nace cantador, se nace. Se nace cantador. Para ser cantador hay que nacer. Pero después te tienes que preocupar y ir perfeccionándote, porque si no, como te he dicho antes, el que no se preocupe, el que no estudia, pues se queda en el camino. O se estanca. O se estanca exactamente. Que Mucho conozco, mucho en Chiclana mismo, ¿no? Hay gitanos que cantan muy requete bien y por no ser aficionado y por no gustarle el cante y por no querer aprender, pues se han quedado se han ahí, quedado en su círculo, en su ¿no? círculo, Ese que círculo que cantan ellos. en una fiesta. Y que cantan unos cantes que ya saben y Claro, no arriesgan buscando otras no cosas. abarcan a más, ¿no? Y es una pena porque metales de voz, pues maravilloso, que digo yo, ¿cómo puede ser esto?
¿Y el metal? El metal es otra cosa ¿El metal que es con... nacido. no puedes hacer nada? No, eso es lo que Dios te da y ya está. Ahí no hay. Ahí no. Eso no se puede ni perfeccionar ni. Lo que pasa es que con los años y eso, pues, se te va poniendo pues la voz. Pero siempre queriendo estudiar y cantar todos los días. Hay que cantar todos los días. Y Antonio, ¿cuándo fuiste tú consciente que habías nacido con el cante y que Dios te había dado el metal? ¿Cuándo fuiste consciente de decir, hostia, que yo esto... o es un Pues proceso? ¿Cómo va eso? yo empecé de muy chico, con 6 o 7 años, fue la primera vez que me subí a un escenario. Ahí no era consciente de nada, ¿no? Pero bueno, mi padre me llevaba a un sitio a que escuchara. Pero cuando ¿Y ya, pues, escuchabas a los viejos cantar? claro, mi padre me llevaba a ¿Y tú te escuchar quedabas todo. con la... ¿Te gustaba y te quedabas con la...? Claro, claro que sí. Pero cuando ya fui consciente de que yo pues venía para pa esto, fue a raíz del cambio de voz, ¿no? Tendría 13 años, 12 o 13, me cambió la voz y entonces pues dejé de cantar ahí. Entonces yo tocaba la guitarra y me puse pues con la guitarra porque yo creía que ya no iba a poder cantar más, ¿no? Y la verdad que aprendí a tocar la guitarra. Y trabajé de guitarrista también, con 15, 16 años. Pero después, un día, pues, me puse a cantar y vi que me había recuperado, ¿no? Y ahí me di cuenta que lo mío no era la guitarra, sino que era el cante. Madre mía, ¿y tanto te cambió la voz para que dije? Claro, de niño a hombre, pues, ¿Tú lo ibas notando que te estaba cambiando, eh? Claro, porque yo cantaba a lo mejor a 6, 7 por medio, incluso al 8 por medio, a tonos de ¿Sí? niño, ¿no? Y de pronto poner la cejilla al 1 y no Y poder, no poder. pues digo, aquí Jo, pasa algo, sí. ¿no? Y fue muy duro, pero gracias a Dios pues me recuperé. Hay muchos que desgraciadamente pues no tienen la misma suerte, ¿no? Y dejaste de cantar radical. Sí, Ni porque. canturreaba Sí, siquiera. cantaba en casa y eso, pero yo me di cuenta que no, hombre, que no tenía yo la voz que tenía de niño, ¿no? No podía. Pero ya cuando a la edad de 18, 19, pues me puse a cantar y digo, y me vi que me había recuperado y ya dije, la guitarra la cojo como hobby y me voy a dedicar al cante que creo que es lo mío, que con lo que yo voy a comer toda mi vida. Y sufriste mucho, Antonio. Claro, se Me sufre imagino, mucho. ¿no? Que eso, ese tiempo, me has hablado casi 14 años, o en 4 o 5 años de indefinición hay muy duro, ¿no? Muy duro, pero claro, también tenía una edad que tampoco, ¿no? No era tampoco muy consciente, ¿no? Porque con 14, 13 o 14 años, pues tampoco tiene uno las ideas muy claras, ¿no? Y cuando te introdujiste en la guitarra, viste también el cante. Porque sí, Claro. porque es tan importante, ¿verdad? Hombre, una buena guitarra para el cantado es Y conocer primordial. la guitarra también, Y ¿no? conocer la guitarra, claro. Igual que el tocador tiene que conocer el cante, ¿no? No se puede tocar para cantar bien si tú no sabes un estilo de soleado o un estilo de siguirilla. El tocador tiene que saber de cante igual o más que el cantado. Los buenos tocadores son grandísimos aficionados al cante, ¿verdad? Claro. Yo con casi todos los que he hablado, tocadores para cantar, son obsesivos del cante. Sí, muchos guitarristas son. Bueno, el caso de Antonio Carrión, por Que ejemplo. estuvo hace 15 días aquí con nosotros. Bueno, es que él es Es cantador. que, claro, él cantado Es que él es también cantador, y Dios. aparte sabe de cante, Se ¿no? abre. Es aficionado al Y cante. qué tío La tocaba más Menesi, a grande es, ¿eh? Chocolate. Todo, sí. Entonces, pues, Antonio pues, es un gran aficionado y por eso toca también para cantar. Y lo disfruta. Y lo disfruta. Y ese es uno de esos tocadores que sabe con quién está, cómo ayudar, nunca querer tener un ole para él, Exactamente. ¿no? Mantener su espacio, su lugar, y para mí eso es una generosidad enorme, ¿eh? Claro que sí. ¿No? Que te den, ¿no?
de cantar a gusto y cómodo. Eso para el cantador es lo principal, ¿no? Así está cantando y está dándote otro tono, o Fíjate. está tapándote, o eso no. El tocado tiene que dedicarse, el tocado que toca para cantar, tiene que dedicarse a acompañar al cantador lo mejor posible y estudiar el cante. Yo siempre que hablo con amigos que no conocen el flamenco, les digo, mira, yo hay cantadores que solamente abrir la boca, yo ya sé de qué pueblo son. Sí. Es como el vino, ¿no? Yo meto la nariz en este vino, yo sé que es Rioja, porque tiene una vibración, un aroma, ¿no? Una identidad en el vino. Exacto. Por ejemplo, yo escucho abrir la boca a Tomás Aguerrero la Macanita, yo sé que estoy en Jerez. Automáticamente, pum, estoy en Jerez. Y contigo me pasa que yo no sé si eres de Chiclana. Claro, sí sé que eres de Chiclana, pero yo sé que eres de Cádiz. Yo no sé de qué pueblo, si de San Fernando. Tanto no puedo apurar, ¿no? No De la sé si bahía, de la de la bahía. bahía. De Cádiz, los puertos, De de ahí. ahí, de ese sitio. Sí. Hay algo. No sé si es. En esa entrevista hablabas de dulzura en el cante. No sé Sí. si es dulzura, si es ritmo, si es. No sé, a mí Canela de San Roque me volvía loco. Hombre. Y ese hombre tenía eso, que cuando abrías la boca, ¿verdad? Ese era San Roque, San Roque. cerquita de tu pueblo también, ¿no? Sí, Pero claro. decías, esto es Cádiz, esto es la bahía. Sí. ¿Cómo lo explicas? Explícamelo además, si me lo puedes explicar un poquito cantando yo, ya. No Luego sé, no. pero ¿Cómo? la bahía, por ejemplo, nada más que. Ay, por ejemplo, eso suena a Cádiz, ¿no? ¿Suena Cádiz? Eso no puede sonar a otra cosa. ¿Qué eso? ¿Cómo sale? Es que es alucinante, ¿verdad? Eso también lo da la tierra. Lo da la Eso tierra, lo es da. natural. Una cosa natural. Como Jerez se canta de otra forma. Totalmente, es que no tiene nada que ver. Como en Lebrija se En canta de otra Lebrija, forma. en En Triana, Morón. Morón. Claro, en cada parte tiene su forma. ¿Y por qué? Pues no, yo no lo sé. Eso lo da la tierra. Y eso. ¿Tiene riesgo de perderse, Antonio? Porque antes No. hablabas de internet, tú puedes escuchar, hay muchas mezclas ahora. Los pueblos tienen esa identidad, ¿no? Y digo, porque fíjate, yo me acuerdo mucho de Chano, ¿no? Y digo, un personaje como Chano saldrá ahora. Muy difícil, ¿no? Es muy difícil, Es muy claro. difícil, ¿verdad? Es muy difícil salir un artista, por ejemplo, como Chano, como Orbeni, No, Benny. o no sé, ¿no? La Perla de Cádiz. Es verdad que. Luis de la Pica, no me digas Luis de la que. Pica, eso es muy difícil Eso ya no. pero que, bueno, que siempre salen gente buena. Esto nunca se va a No, no, perder. por supuesto, por supuesto. Pero me encanta, ¿no? Que no. Que haya un acento, una identidad Una identidad, exacto. una identidad que además acoge otras identidades, ¿no? Porque, ¿cómo cantaba el mellizo la malagueña? Y el mellizo era de por ahí también, de De Cádiz, ¿no? Cádiz, claro. ¿No? Eso es precioso, ¿no? Fíjate, ¿no? El legado el tiempo que hace, ¿no? Y todavía pues, se Se recuerda la recuerda. malagueña y lo recuerdan todos los aficionados. Una cosa natural. Y ese hombre no creo yo que se pusiera a estudiar ni. Eso le salía natural y ya está. Escuchaban y sabían escuchar. Que saber escuchar es muy importante en Claro. todo y en el flamenco, esencial, ¿no? Hombre, claro. Dime dos o tres cantadores viejos de estos. Que tú dices, para buen aficionado que quiera escuchar, de esos, dos o tres los que tú quieras, y digas, estos tienes que escucharlos. Hombre, De esos que te gusten de verdad, ¿eh? pues a mí Caracol ha sido el que más me ha gustado. Caracol. Ese era un creador, ese era un Sí, genio, don ¿no? Antonio Mairena, otro maestro. Camarón de la Isla, La Pastora, Tomás, Pavón, Terremoto, es Terremoto. que hay mucho, Vallejo, Vallejo, fíjate. Valderrama, Marchena, es que si me pongo a nombrar, pues, Ya has dicho unos imagínate, cuantos, ¿eh? sí, Y de gente que está ahora cantando por ahí que digas,
Este tío hay que seguirle, que me gusta Hombre, coxtear. hay chavales jóvenes que están empezando, Danos que están pistas. muy bien. El Boleco canta muy Oh, bien. Boleco. Muy gitano, ¿eh? Mi compadre Jesús Méndez, ¿no? Esto nunca se va a perder. Siempre, siempre salen gente y siempre el flamenco y el arte no tiene frontera. ¿Brindamos o qué? Exacto, Por el arte. por el arte. Por Antonio Reyes. Por Muchas Chiclana. gracias. ¡Viva Logroño! ¡Viva! Qué bueno está. Está.